estructura? Pues vea, la original y la que estaba en la ciudad era la empresa. Luego han entrado los urabeños y otras más, y fuera de eso la delincuencia común. Entonces es como una orquesta impresionante de la maldad para posesionarse del territorio de Buenaventura. La miseria y la pobreza es caldo de cultivo porque, digamos, como hay tanto desempleo, entonces los niños, los jóvenes, las personas ya mayores, de pronto, los mismos hijos de las familias, por cualquier cosa se venden para ser campaneros, para ser auxiliares, y entonces eso es lo que, digamos, hace como que esa bola de nieve se crezca de la violencia en Buenaventura. Yo creo que es una respuesta incompleta, tiene que ser integral, porque por ejemplo la educación, la salud, las vías, el bienestar, la recreación, por ejemplo Buenaventura no tiene espacio de recreación para la juventud, entonces eso hace que el problema debe ser atacado, diría yo, integralmente y no parcialmente, porque yo diría que si hoy hablamos de inclusión, Buenaventura nunca ha sido incluida a nivel nacional. Al gobierno le ha importado el puerto, no la ciudad.